Muy buenas camperuzos. Bueno, pues hoy, día 7 de marzo, hemos tenido el teaser oficial que nos ha dado bastante información acerca de la temporada. Sí, con un teaser podemos saber ya cuatro cosas. Lo primero que podemos ver es cuál va a ser el logo de la temporada, lo que parece ser una especie de felino. Podría ser un puma, ya que en la zona de Atacama la verdad es que esos felinos abundan por allí. Luego también sabemos el nombre de la temporada, Turning Point punto de retorno en español, luego también podemos saber el color de la temporada, ese amarillo ocre, que va a ser el color de la temporada. Y luego lo más importante, que nos indica cuándo va a ser ese tráiler que viene el día 12, que es martes. Ayer os decía que podía ser hoy el tráiler, o a lo mejor ya lo dejaban para la semana que viene, y así ha sido, lo han dejado para el día 12, y creo que ahora todo el mundo estamos pensando cuándo va a salir entonces la temporada. Bueno, el día 12 lo sabremos, pero creo que es muy fácil ver cuándo puede llegar viendo el calendario de la comunidad. Y es que el día 19 de marzo, martes, es cuando terminan todos los eventos de la comunidad, todas las experiencias programadas por Dais para la comunidad. Así que presumiblemente el día 19 de marzo vendrá la temporada. Pero ojo, esto no es oficial, tendremos que esperar noticias oficiales. El 12 de marzo, en el tráiler, seguro que nos dice la fecha definitiva, pero ya os auguro yo que posiblemente caiga ese 19 de marzo. Ahora os voy a dar una filtración, que sé que os encantan las filtraciones, una filtración que ha puesto Banic, uno de los dataminers. miners. Y que habla sobre las etiquetas y tarjetas de jugador. Aquí las tenéis todas. La verdad es que no sabemos cuáles son etiquetas y cuáles son tarjetas. Tampoco se ha especificado. Lo que sí es cierto es que hay varias que me llaman bastante la atención. Como esa Hermandad en Armas. Que esta será una de las facciones. Luego debajo de esa donde pone puente quemado. Y es posible que haga referencia a un puente que haya dentro del mapa. Un puente quemado. Estoy hablando del mapa de Atacama. Habrá que verlo. Luego también muy curiosa esta de aquí hay dragones. Y ojo porque esto no lo había traído aquí al canal, pero hace poco que Deathrix encontró esto en el mapa de Atacama. En la única imagen que tenemos de mapa de Atacama, en esa pared encontró esto, lo que es una cabeza de dragón. Así que vamos a ver qué correlación tiene el lore del juego o a lo mejor incluso lo que es el mapa con los dragones, porque la verdad es que me tiene muy intrigado. Luego finalmente destacaría esta que dice viva Atacama y... Posiblemente el mapa incluso se llame Atacama o a lo mejor está en la misma ciudad de Atacama. La verdad es que es bastante curioso todo esto y simplemente tendremos que esperar el día 12 para ver un poquito más y saber un poquito más de todo esto. Bueno, en qué vamos a tener en la temporada 7? Bueno, pues oficialmente tenemos esta imagen que nos dice punto de retorno, que es el mapa. Prepárate para el tráiler de la temporada 7, nuevos mapas, equipo y combates suburbanos están por llegar. El primer vistazo a la explosiva jugabilidad de la temporada 7 llega el 12 de marzo. Bueno, aquí como vemos nuevos mapas, sabemos que vamos a tener dos mapas, equipo nuevo, combates suburbanos ¿Qué significa esto? Pues nos tenemos que ir al diccionario para ver que es una población de menos de 50.000 personas. Combates suburbanos, bueno, zonas semi-pobladas. Simplemente significa eso. Bueno, Ayer nos conté que hubo otro teaser, hubo otro audio, donde se vieron estas dos imágenes. Una con una serpiente y otra que ya habíamos visto, esa especie de calavera con esa, esas tres hojas que posiblemente haga referencia... A esa coalición de los mil pétalos. Y estas imágenes podrían ser los emblemas o escudos de las dos facciones. Bueno, una creo que la tenemos bastante clara: que sería la coalición de los mil pétalos, que es esta imagen que estamos viendo aquí. Y la otra posiblemente sería una de las dos facciones que, que se han filtrado: tanto Hermandad de la Noche o Guardia del Pueblo. Bueno, como habéis visto, es una serpiente. Y la verdad es que es bastante curioso que ya en el juego tenemos dos amuletos que hacen referencia a las serpientes. Y esto es algo bastante curioso. Simplemente lo dejo como un dato. Me imagino que ha sido pura coincidencia este emblema o escudo. De una de las facciones. Y bueno, chicos, de momento es toda la información que tengo. Espero que os haya gustado el vídeo. Agradecer enormemente que estéis ahí detrás. Agradecer, si cabe todavía más, a toda la gente que me apoya incondicionalmente en el canal de YouTube, siendo miembros premium y miembros premium top. Y toda esa gente en Twitch que me apoya con su suscripción. Sois la caña de picaña, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like si os ha gustado. A la campanita para que os avise del contenido que poniendo. Y suscribiros al canal, a este humilde canal que vosotros lo hacéis tan grande. Chicos, espero veros dentro de muy poco. Mucho battlefield, mucho competitivo.